pruebas en tu vida. A pensar más con Rosa María Palacios, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y también a las 11 de la noche. Y recuerda, esta es una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre Bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial que hace Radio Santa Rosa, porque hoy día es un día muy especial, 21 de mayo. El Fray Juan José Salaverry Villarreal, de la Orden de Predicadores, va a recibir el orden episcopal de manos de Monseñor Carlos Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima. Es una fecha importante, trascendente para esta casa. Vamos a empezar a un poquito a conversar sobre la vida de Monseñor y vamos a conversar con personas que conocen a Monseñor, que han trabajado con Monseñor, y también vamos a transmitir la ceremonia. Tenemos allá en la Catedral de Lima
a nuestros colegas periodistas, es decir, vamos a compartir esta tarde. Esperamos que puedan todos ustedes también disfrutar de este especial, esta antesala a la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal. Les voy a contar su vida y hemos tratado de buscar algunas fotos inéditas, fotos que quizá usted nunca había visto y ahora las va a ver por primera vez. Yo les quiero ir narrando la vida de Monseñor y vamos a ir viendo fotos y vamos a ir compartiendo estos minutos. Y luego vamos a escuchar también algunas grabaciones que tenemos sobre donde nos habla sobre su espiritualidad y su carisma. Monseñor Juan José Salaverry Villarreal nació en la ciudad de Lima el 2 de septiembre del año 1969. Nació en medio de una familia católica. Es hijo de Juan Salaverry Espinosa y Carmen Villarreal de Salaverry. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, en el local del centro de Lima, y luego en las nuevas instalaciones de ATE. La filosofía y teología la estudió en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller en teología en el año de 1998. Y luego de varios años de ministerio, viajó a España para especializarse en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde consiguió la licenciatura en Derecho Canónico el año 2007. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1996, después de hacer el noviciado en el convento Santo Domingo del Cusco, el Coricancha. Hizo sus primeros votos como hijo de la provincia San Juan Bautista del Perú. Luego fue asignado al estudiantado dominicano en el convento San Alberto Magno de Lima. Fue ordenado diácono por Monseñor Alberto Brassini en la fiesta de San José del año 2000 y Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto de la Orden de Predicadores le confirió el presbiterado el 7 de octubre del mismo año. Después de su ordenación, se desempeñó como vicemaestro y luego maestro de novicios en Cusco. Asimismo, ejerció como profesor en el Instituto Superior Pedagógico Santa Rosa del Cusco, regentado por las misioneras dominicas del Rosario. A su regreso de España, fue asignado al convento de San Alberto Magno, elegido por el capítulo provincial del año 2006 como vicemaestro de estudiantes y regente de estudios de la provincia San Juan Bautista. En el año 2008 fue nombrado por la Santa Sede como asistente de la Federación de Monjas Dominicas del Perú, reelegido por 4 periodos consecutivos, cargo que cumple hasta la fecha. En el año 2010 fue elegido prior provincial y reelegido el año 2014. Por tal motivo, formó parte del consejo de su provincia durante 15 años ininterrumpidos. Empezó su tarea docente en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 en el año 2008 como profesor de Derecho Canónico, Liturgia y Sacramentos. En el año 2010 fue elegido director de estudios y en el año 2018 fue elegido rector del instituto y reelegido para un segundo trienio en el año 2021. En el año 2014 fue nombrado visitador apostólico del movimiento Siervos de los Pobres y desde el 2015 es comisario pontificio del mismo movimiento. En la Arquidiócesis Metropolitana de Lima es vicario episcopal para la vida consagrada desde marzo del año 2019. Hoy día, Monseñor Juan José Salaverry Villarreal va a recibir el orden del episcopado. Y desde acá, desde Radio Santa Rosa, los saludamos y la familia dominica se alegra bastante
de este acontecimiento. Vamos a escuchar a continuación una entrevista que nuestra colega Rosa María Palacios le realizara a Monseñor el año 2017, donde nos cuenta un poquito sobre lo que significa ser dominico, sobre el carisma de la orden dominico, porque si bien es cierto, hoy va a ser el obispo auxiliar de Lima, yo creo que Monseñor lleva el corazón e incluso en su escudo episcopal ha impregnado el espíritu dominico. Vamos un ratito a escuchar sobre Santo Domingo de Guzmán en la voz de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal. Adelante. Nuestras emisoras dominicas y todos los que siguen este programa A Pensar Más. Programa que lleva un título muy dominicano, porque la orden es fundada por Santo Domingo para ayudar a pensar en el Evangelio, a pensar en la verdad, a pensar con un espíritu crítico sobre las diversas situaciones de la vida. Entonces, creo que nuestro carisma, celebramos la fiesta de nuestro fundador, una fiesta histórica, recordando el tránsito de nuestro padre, que fue ayer, el día 6 de agosto, pero recordando la actualidad y el compromiso que asume la orden el día de hoy con la sociedad, con la iglesia, con Dios. Mucha gente no sabe quién fue Santo Domingo. Dice Santo Domingo, pero ¿quién fue Santo Domingo? Además del fundador de esta orden. Bueno, Rosa María, ¿quién era este hombre? Necesitamos tres o cuatro programas seguidos de pensar más para hablar sobre quién fue Santo Domingo. La concreción es lo básico. Pero yo creo básicamente en tres cosas. Santo Domingo fue un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre apasionado por la humanidad. Quisiera centrar esos tres ejes característicos de la vida de Santo Domingo. Su obra fue una obra de Dios, inspirada por Dios, una obra que transformó su vida y que transformó la vida de mucha gente. Su obra es una obra de iglesia. Los dominicos no somos una iglesia paralela. Santo Domingo se definió como un hombre in medio ecclesiae. Ahora, ¿es la primera orden que se crea? ¿La primera orden religiosa que se crea? Es en una etapa de la vida religiosa. Uh-huh. Es una de las primeras órdenes, junto con los franciscanos, que llevan el título de mendicantes. Uh-huh. Antes de los dominicos existió la vida religiosa, claro que sí, con los padres del desierto, los ermitaños, luego la vida monástica, pero la vida monástica era la vida de contemplación en las alturas de los montes, los monjes tranquilos en el scriptorium, trabajando, rezando al estilo benedictino. Pero San Francisco y Santo Domingo tienen la genialidad de hacer una vida apostólica y al mismo tiempo consagrada, en medio de las ciudades. En medio de la ciudad. ¿Por eso se llama Orden de Predicadores? Por eso se llama Orden de Predicadores, por su misión. Porque en ese momento, lo digo con cierta vergüenza y con la boca pequeña, en ese momento la predicación estaba en una situación de crisis por la falta de testimonio de los predicadores eclesiásticos, porque la predicación no era una predicación fundada, bien preparada. Y por eso tanto error en la iglesia medieval en la que se desarrolla la vida de Santo Domingo y se origina la orden. Por eso orden de predicadores, como una orden que iba a predicar el evangelio de una nueva manera y en nombre de la iglesia. Porque los primeros predicadores eran como legados pontificios en nombre del Papa. Hasta que se formaliza la vida de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo en 1216. O sea que estamos celebrando 800 años, ya celebramos, pero ahora estamos celebrando la muerte de Santo Domingo, ¿no es cierto? Son mucho más años. O sea,
No, menos años, perdón. ¿Son, cuántos años? Sí, sí, sí. 700 y algo. No, no, son casi 840 años. 840 años de la muerte. Años de la muerte de Santo Domingo. Claro, porque la funda, sí. Claro, más joven y, sí. Y vive mucho más tiempo. Hoy en día, los dominicos en el Perú llegan con Francisco Pizarro, ¿no? O sea, en el primer bote. Porque, como ustedes saben, Fray Vicente de Valverde era dominico. Por eso es que se le asigna este lote donde estamos. Y ese es el valor histórico de donde estamos sentados en este momento. Pero desde que llegan, inician un trabajo de misiones muy grande. Hoy tenemos radios en todo el Perú, que son radios que son parte de esa misión, ¿no es uh-huh. cierto? De ese ir más allá de las fronteras, a buscar a las personas. Y luego, bueno, hay la parte de la Inquisición, siempre todos me preguntan, pero esos son los inquisidores, pero ya no te preocupes, ya no hacen esas cosas. Que fue un encargo de la Iglesia a la Orden Dominica. Fue muy interesante cuando la Santa Sede encarga a la Orden la Inquisición. Siempre nos han pintado de blanco y negro como frailes intransigentes, intolerantes, al frente de la Inquisición. Pero la Santa Sede encarga temporalmente a la orden, porque no fuimos los únicos inquisidores, encarga a la orden la dirección de la Inquisición, diciendo porque ellos saben inquirir la verdad, porque ellos van a investigar la verdad, no porque van a investigar el error, sino porque van a investigar dónde está la verdad en aquellos que presentaban doctrinas alumbradas, doctrinas confusas, etcétera, que fue en realidad la misma misión de Santo Domingo en los herejes de los inicios del siglo XIII. Santo Domingo se confunde en medio de los herejes para conocer hasta dónde tenían ellos el disfrute de la verdad. Y luego desde ahí inicia el proceso de conversión de los herejes, aprovechando esa semilla de verdad que se encontraba en estas doctrinas realmente confusas y radicalizadas del Evangelio. Y hoy, ¿cuál es la misión de los dominicos en el Perú hoy, en el Perú contemporáneo? En el Perú contemporáneo, los dominicos seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, silenciosamente. Silenciosamente. Nuestra familia es bastante grande. En este momento regentamos 8 medios de comunicación radial que nos escuchan a través de las líneas de Sodonco. En el Perú tenemos cerca de 50 colegios, entre los colegios de hermanas y de hermanos. En el Perú hay 22 congregaciones de religiosas. Mujeres, sí. Mujeres. Muy importantes. Entonces, que llenas del espíritu dominicano y llenas de entusiasmo, trabajan por todo sitio. ¿Cuántas son las religiosas en el Perú, más o menos dominicas? Pues estamos hablando de unas 700 religiosas. 700 mujeres religiosas que trabajan en educación y en salud, mucho en educación, y en asistencia social, muchísimo. Yo las he visto trabajar en Madre de Dios, son una maravilla. Exactamente. Yo decía, si no fuera por ellas, no habría Puerto Maldonado, pero han hecho todo ahí. ¿Y cuántos religiosos y sacerdotes hay? Frailes somos alrededor de 80. ¿En todo el Perú? De 80 en todo el Perú. Monjas contemplativas están distribuidas en 6 monasterios. ¿En Santa Catalina, en Arequipa, por ejemplo? Claro, y son alrededor de 300 monjas. ¿Contemplativas? Además de las 700 de la vida apostólica. Y muchos laicos dominicos. Por supuesto. Que además, participan dicen que no hay vocaciones religiosas, ¿eh? Y hay mil religiosas dominicas. Ahora, cuando usted dice fraile, para explicarle al público, ¿quiere decir sacerdote o religioso? Sacerdote o religioso. Okay. Hermanos de profesión religiosa que visten el hábito de Santo Domingo, hacemos los consejos evangélicos. O sea, son 80, yo creo que ya los conozco a todos. Y su labor, yo veo que se multiplican por todas partes, porque hay este convento, hay otros más. Tienen también un centro de formación, ¿no es cierto? Tenemos una casa de formación. Los dominicos nos dedicamos a la docencia en diversas casas de estudio. También trabajamos en los seminarios, formando a los nuevos sacerdotes, según nuestras especialidades, ¿no?
Trabajamos en colegios, tenemos centros también de atención social. Entonces, nuestra labor, además de la labor sacramental propia del ministerio, pues se orienta sobre todo a la predicación en los distintos niveles de la predicación. Muy bien, estamos escuchando a Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, que en pocos minutos va a ser nuevo obispo auxiliar de Lima. Vamos a conversar en este momento con el señor Melesio Tinoco. Él es encargado, responsable del archivo del Arzobispado de Lima, y queremos conversar con él porque Monseñor Juan José Salaverry ha trabajado directo con él armando el archivo de la provincia, pero también queremos conversar con el señor Melesio porque queremos preguntarle cuántos dominicos han sido obispos en Lima. No sé si él, que es el jefe del archivo, nos tiene ese dato. Señor Melesio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señora Belce, un saludo. Bien, bueno, usted ha trabajado directamente con Monseñor Juan José. ¿Qué le parece este día? Ah, es un día muy bonito, especial para la Orden Dominica, tener un obispo más dentro de la lista, y conozco mucho de la labor pastoral y todo lo que hace también cultural el Monseñor Juan José Salaverry, quien en el año 2015 me convocó para hacerme cargo del archivo de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. Y creo que su nombramiento como obispo es muy acertado, porque él tiene una profunda vocación religiosa, y no solamente en la fe, sino que también conoce mucho del derecho canónico y su gran aporte a la cultura, formador y todo, como director del Instituto Juan 23 también, ¿no? Yo buscaba cuántos obispos dominicos ha habido en el Arzobispado de Lima. Y dije, bueno, tengo que llamar al señor Melesio porque él es el que sabe todo lo que pasa en el Arzobispado, lleva todos los registros. Cuénteme, ¿cómo es la historia de los dominicos en el Arzobispado de Lima? En el Arzobispado de Lima, bueno, el primer arzobispo de Lima es Fray Jerónimo de Loaiza en 1546, de la Orden Dominica, ¿no? Uh-huh. Y luego después tenemos a Monseñor Javier Aris Huarte, que es obispo auxiliar de Lima, de la Orden de Predicadores, y ahora Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, obispo auxiliar también de Lima, ¿no? Pero en el Perú hay otros obispos de la Orden, ¿no? Uh-huh. Como Fray Vicente Valverde, el primer obispo en el Cusco. Luego tenemos también Domingo Vargas en el obispado de Huaraz, Guido Breña en Ica, y luego actualmente David Martínez en Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, dos obispos auxiliares en el arzobispado de Lima, uno arzobispo el primero, y en total 7 obispos de la orden, lo que he podido fichar, en todo el Perú. Pero en el arzobispado de Lima sería el tercer obispo, después de Fray Jerónimo de Loaiza. Dos obispos auxiliares y uno arzobispo. El arzobispo fue Fray Jerónimo de Loaiza y Monseñor, me dijo, Javier Aris. Javier Aris, sí lo recuerdo, Monseñor Javier Aris. Y ahora Monseñor Juan José Salaverry, pues, ¿no? Así es. Qué importante este dato, señor Melesio Tinoco, usted como el archivero oficial del Arzobispado de Lima, pues tiene esto a flor de piel. ¿Qué datos curiosos más me puede contar brevemente de los dominicos en el Arzobispado de Lima? ¿Hay algún detalle? ¿Hay algún registro, por ejemplo, de la llegada de la Virgen, de la evangelización, algo de eso? Bueno, hay varios datos, ¿no? Como por ejemplo la Orden Dominica al llegar aquí, fundan la primera cofradía de Nuestra Señora del Santísimo, ¿no? Uh-huh. Que lo fundan justamente en el convento de Nuestra Señora del Rosario, hoy conocido como Santo Domingo, y luego después lo van a pasar a la cofradía, a la catedral. Ajá. ¿No? Y bueno, y el aporte de los padres dominicos, pues, es que al Perú es muy grande, ¿no? Porque
Ellos son los que fundan la primera universidad aquí para educar a los hijos de los nobles españoles, indígenas y todo, que fundan la Universidad de San Marcos, ¿no? Así es. Que luego funcionaba, incluso usted sabe, en el convento de Santo Domingo, que uh-huh. el salón de grado de San Marcos, pero posteriormente lo van a perder y va a pasar va a ser nacional la Universidad de San Marcos. San Marcos es una hispana de América, pues, que tiene el enorme privilegio de haber sido fundada por los padres dominicos. En el siglo XX fundan también la Universidad San Martín de Porres, que luego lo van a perder también, ¿no? Para que pase a manos privadas posteriormente, ¿no? Y así una serie de su aporte de los padres dominicos al Perú, tanto en el aspecto cultural y otros, es muy grande, ¿no? Y en el proceso de evangelización, pues muchísimo, ¿no? Porque ellos han hecho una gran misión de evangelización en la parte de la selva, ¿no? Así es. Entrando por el Italial y todo, ¿no? Y hasta actualmente que tienen el obispado a cargo del obispo David Martínez en Puerto Maldonado, ¿no? Esa labor es sumamente importantísima de los padres dominicos. Así es, don Melesio, yo le agradezco bastante esta gentileza que ha tenido de contestarnos. Tenemos que irnos a la Catedral de Lima, me dicen, porque ya hay, tenemos algunas imágenes, están haciendo la profesión de fe. Don Melesio Tinoco, responsable del archivo del Arzobispado de Lima, ha tenido la gentileza de atendernos. Que tenga usted muy buenas tardes, don Melesio. Gracias a usted, don Abel, y a través suyo hago felicitaciones para mi gran amigo Monseñor Salaverre Flamante, obispo auxiliar de Lima. Perfecto. Bien, muy amable. Gracias. Y gracias a usted, don Melesio. Ahora tenemos las primeras imágenes que nos llegan desde dentro de la Catedral de Lima. Están haciendo la profesión de fe, me dicen, así que en silencio nomás nos vamos hasta allá. Adelante. Son las primeras imágenes que nos están llegando desde el Arzobispado de Lima. Es el altar de Santo Toribio, ¿sí? Es patrón de los obispos. Ustedes ven ahí. Ahí lo ven. Ajá. Son ritos especiales que hay para este momento. Está firmando unos documentos, ¿no? Estamos en esa transmisión especial. Es la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo. Ahí está viendo usted lo que está pasando ya dentro de la Catedral de Lima. La ceremonia empieza a las 5 de la tarde, pero ya hay una serie de rituales que se vienen cumpliendo. Vemos a la religiosa que le está indicando dónde tiene que firmar los documentos, Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, que será consagrado. La ceremonia empieza en 26 minutos y nosotros estamos, ya terminamos con, vamos con, queremos escuchar también un testimonio, ¿no? Esa es la profesión de fe, esa es la parte que... Tenemos en breves instantes más comunicación. Ustedes están viendo imágenes dentro de la Catedral de Lima. Dentro de la Catedral de Lima. Estamos ahí, ¿sí? Miren ustedes, para los que nos siguen por radio, estamos viendo a Monseñor Juan José Salaverry, que ya está vestido con la ropa litúrgica de canónico, no, ya de obispo,
acompañaban a los canónicos, ahora están los obispos, lo vemos acompañado de el monseñor del arzobispo de Lima, Carlos Castillo. ¿Sí? ¿Ya estamos en comunicación? Todavía no. Ahorita nos conectamos con otras personas que... Luego Julito me mandas el enlace también para enviarle, porque tenemos un enlace especial desde el otro lado del charco. Vamos a ir al otro lado del charco en un momentito, o sea, Europa, porque de ahí también nos quieren contarnos un poquito sobre Monseñor Juan José Salaverry. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Bien, ya tenemos en la línea. Bueno, vamos a la Catedral de Lima nuevamente, me dicen, ¿no? Ahí está nuestro reportero Elías Guillén, que él está viendo todo lo que está pasando dentro de la Catedral de Lima. Bien, ¿podemos? Ya, vamos con Elías Guillén, que está dentro de la Catedral de Lima. Él está viendo todo lo que está pasando ahí para que nos cuente, y tenemos las imágenes también ya de lo que está pasando allí. Vamos, Elías, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, Elías. No me escucha, parece. ¿Sí? ¿Qué tal, Adel? Buenas tardes. Así es, en efecto, entonces nos encontramos con interiores de la Catedral de Lima, donde en tan solo unos instantes se va a llevar a cabo la orden sacerdotal a Monseñor Juan José Salaverry. Como vamos a mostrar nosotros en imágenes, se está respetando todos los protocolos de bioseguridad para que, digamos, no se propague más los contagios producto de la COVID-19. Como estamos viendo en la entrada, se está llevando todo previo registro. Hay que mencionar que han notificado al arzobispado de Lima que solo va a contar con el 30% del aforo para esta ceremonia eclesiástica. Como estamos observando también las imágenes de mi compañera Betty Terrones, estamos, valga la redundancia, observando cómo se está llevando a cabo esta previa a la orden sacerdotal. Vamos a caminar entonces para que nuestros amigos televidentes y también oyentes, vamos a describirlos, cómo se está llevando a cabo entonces esta ceremonia en la Catedral de Lima. Hace tan solo unos instantes, Abel, hemos podido observar cómo Monseñor Juan José Salaverry hacía la profesión de fe en conjunto con el señor Carlos Castillo Matasoglio, quien es arzobispo de Lima. Vamos a mostrar y estamos yendo justamente en camino al lugar donde se llevó este acto previo a la orden sacerdotal. Justamente en este lugar que estamos enfocando en estos momentos, Monseñor Juan José Salaverry, y que seguramente la producción va a mostrar ahora el siguiente video, donde Monseñor Juan José Salaverry firmaba un documento donde lo nombraban obispo auxiliar de Lima. En conjunto también aparecían en imágenes el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, para, dar así es, fin a este acto previo. Así es. Elías, y claro, la capilla que nos estás mostrando es la capilla donde está Santo Toribio de Mogrovejo, que fue uno de los el segundo arzobispo de Lima y es el patrono de los obispos de América Latina. Y todo esto, rituales como Elías nos está contando, se hace previo a la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry. Elías, retornamos contigo en breve porque vamos a conversar aquí desde cabina con un representante del Movimiento Dominicano Juvenil. Nos vamos al otro lado, porque lo que pasa es que no podemos perder ni un minuto, porque la ceremonia nos gana, el tiempo nos gana, a las 5 empieza. No, no contesta, no hay problema, nos vamos, mándame el enlace que te he pedido, por favor, Julito, y ustedes están viendo esta parte de la ceremonia tan importante. Hoy día, Monseñor Juan José Salaverry
vamos a ver los símbolos que lleva el obispo después, que es, va a llevar una cruz, la cruz que lleva Monseñor, tiene un nombre especial, se llama pectoral, ¿no? Y va a llevar un anillo. La cruz es el símbolo de su consagración a Cristo. Y el anillo es una alianza con la iglesia y con la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia, que es el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco. Así es que eso estamos. Elías nos tiene más imágenes, sino para ir viendo imágenes desde allá, desde lo que está pasando en la Basílica Catedral de Lima. Son momentos previos a la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal. Tenemos, no, el enlace para, porque es, ya me enviaste, de Eduardo. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos, ya. Importante un día como hoy. Yo pensaba que había habido más obispos en la arquidiócesis de Lima dominicos. Es el tercer obispo. Yo recuerdo a Monseñor Javier Aris, cuando empecé a trabajar nomás en Radio Santa Rosa, lo veía siempre. Él era de casa, pues, no, Monseñor Javier Aris. Y el otro obispo fue Fray Jerónimo de Loaiza. Miren ustedes el tiempo que fue el primer arzobispo. Estamos hablando de los años 1500. O sea, según nuestro amigo, el jefe del archivo del arzobispado, solamente hasta el momento tenemos en la familia dominica tres obispos de Lima. En el Perú, y él lo ha dicho, hay otros obispos. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. 4 de la tarde con 42 minutos. Y vamos a ver si podemos en breves instantes seguir. ¿Estamos con Elías? Ya, perfecto. Y tampoco el del, ya. Vamos a escuchar lo que nos dijo Monseñor Juan José Salaverry cuando lo ordenaron de obispo. Estuvo con nosotros muy temprano. Fue la primera entrevista que nos concedió, que concedió a un medio de comunicación. Tenemos entonces, cuando lo entrevistamos aquí en Radio Santa Rosa, ya como obispo después del nombramiento de el Santo Padre. Podemos, Julito, adelante, por favor. Rosa María, gracias por la invitación. Es la primera entrevista que te concedo, incluso antes que a las redes periodísticas o de comunicación del Arzobispado de Lima. Entonces, estoy con ustedes, con mi familia, compartiendo con ustedes. Yo no sé si esta alegría, esta responsabilidad, este mundo nuevo, porque en realidad para mí es un mundo nuevo, este desafío que me pone el Señor y que he asumido con amor a la Iglesia, ¿no? Por amor a la Iglesia, sobre todo. Entonces, ¿qué significa, Monseñor, qué significa para que nuestros, todas las personas nos escuchan esta mañana, ¿qué significa ser obispo auxiliar? Porque muchas personas tal vez no conozcan el término. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Son las responsabilidades que en realidad el primer arzobispo nos quiera otorgar, ¿no? Un obispo tiene que ser pastor de una iglesia. Y entonces el Santo Padre, cuando elige, nombra un obispo, siempre le asigna una iglesia particular. En mi caso, me ha asignado la diócesis de Asolo, que es una iglesia desaparecida, que no existe, ¿no? Por eso soy obispo titular de Asolo, llevo el título de Asolo. Pero, así como me ha dado el título de ser obispo titular de Asolo, me da el encargo de ser auxiliar del arzobispo de Lima. Para todos los encargos que necesite encomendarme,
el arzobispo de Lima. Entonces, es trabajar conjuntamente con el arzobispo y con los otros obispos auxiliares en el trabajo pastoral de la arquidiócesis, ¿no? ¿Cuántos obispos auxiliares tiene la arquidiócesis de Lima? En este momento, 4. Monseñor Ricardo Rodríguez, Monseñor Guillermo Elías, Monseñor Guillermo, que ayer fue preconizado igual que yo, y, bueno, y un servidor. Entonces, tenemos 4 obispos auxiliares. La arquidiócesis es bastante grande, pero también es numéricamente. Entonces, hay trabajo para todos. Ahora, me decía Monseñor Carlos que él quería un obispo religioso. Entre los demás, los otros 3 obispos son diocesanos de origen, ¿no? Y un obispo religioso para que se encargue sobre todo de esta porción del pueblo de Dios, que es la vida religiosa, la vida consagrada, además de las otras tareas pastorales. O sea que va a tener bastante trabajo. No lo vamos a tener tan lejos, entonces. No me van a tener muy lejos. He pedido al prior del convento de San Alberto que me deje vivir en el convento de San Alberto, donde estoy viviendo. Entonces, también he pedido a la comunidad que, en la medida de lo posible, como dice el derecho, en la medida de lo posible, me dejen participar en la vida comunitaria, ¿no? Y bueno, no quiero perder mi vida religiosa, mi hábito, las cosas que estoy acostumbrado a hacer, porque perdería algo de mí. Ahora, monseñor, usted ha tenido mucho trabajo académico. ¿Qué va a pasar con el...? Bien, estamos escuchando a monseñor, que fue la primera entrevista que concedió a un medio de comunicación, cosa que le agradecemos bastante. Son las 6:48, ya 12 minutos nos separan y tenemos que conversar en este momento con las personas que han trabajado con monseñor, sobre todo los jóvenes. Estamos ya comunicados con Ángel González, a quien le vamos a preguntar. Ángel González, y luego nos vamos a cruzar el charco. Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo sienten los jóvenes dominicos esta ordenación episcopal? Bueno, nosotros estamos muy contentos en realidad de que un obispo dominico, después de tantos años, pueda ser nombrado por el Papa, ¿no? Y más que todo, Monseñor Juan José, quien ha sido un fraile que ha estado muy abocado a la juventud dominicana en nuestro país. Que me imagino que de alguna forma ustedes se han manifestado con él, ¿han tenido algún encuentro ya cuando ha sido electo obispo? No hemos tenido un encuentro, pero sí le hemos manifestado nuestros saludos, nuestra cercanía, ¿no? A través de un mensaje que justamente ha sido grabado por todas las comunidades del MJD aquí en el Perú, le hemos hecho llegar un pequeño presente a nuestro nuevo obispo auxiliar de Lima. Ustedes han trabajado muy de cerca, los jóvenes, ¿no? Siempre él muy preocupado por la juventud. Sí, exactamente. Gracias a Monseñor Juan José, cuando fue provincial en su último periodo, gracias a él lo que tuvo el reconocimiento canónico, se podría decir, a nivel internacional, porque hace años atrás el MJD era un proyecto, pero gracias a Monseñor Juan José se pudo establecer legítimamente el movimiento juvenil dominicano a nivel internacional. Él fue quien solicitó al padre maestro la aceptación del MJD, la institución del MJD, y por lo tanto a través del ente internacional que es el IDIN y la Promotoría General del Laicado fuimos reconocidos, ¿no? Gracias a la gestión que hizo el padre Juan José cuando fue provincial. Perfecto, Angelito. Muchísimas gracias, Ángel González, por esta comunicación. Y bueno, a seguir celebrando y a seguir rezando por Monseñor Juan José Salaverry. Gracias, ha sido Ángel González, representante del MJD, de los jóvenes dominicos. Y ahora vamos a cruzar el charco, porque vamos a conversar también con otra persona que ha trabajado directamente con Monseñor Juan José Salaverry. No sé si ya lo podemos ver, si nos está escuchando. Muy buenas tardes por acá, muy buenas noches por allá, Padre Javier Abanto.
¿Cómo estás, Abel? Qué alegría saludarles a todos a través de usted y a través de la radio. Sí, para nosotros es de mucha alegría y mucho beneplácito, Padre Javier, poder escucharlo y verlo. Esta es la magia de las comunicaciones. ¿Qué hora tiene por allá, por Roma? Este es lo mágico después de la pandemia. Sí, ya nos hemos quedado con esto, Padre. Nos hemos quedado, hemos tenido que aprender así a la prepo. Sí, bueno, y está muy bien aprender. Creo que hemos dado saltos tecnológicos. Padre, ¿qué hora es allá? Me interesa saber la hora. Ah, en este momento faltan 9 minutos para las 12 de la noche. Le estoy quitando el sueño, padre. 9 minutos no, no para... No se preocupe, yo soy un poco noctámbulo. Ah, qué bueno. Padre, ¿dónde, en qué sitio está? ¿Usted está en Santa Sabina ahorita, en el convento madre de los dominicos? Sí, sí, estoy en Santa Sabina. Acabo de llegar de Pompey, que es el lugar donde está el santuario de la Virgen del Rosario, la famosa pintura de Pompey. Y justamente por cuestiones de la vida, les decía cuando les predicaba en el templo, por cuestiones de la providencia, me tocó celebrar la Eucaristía en Pompey esta mañana. Pues fue así como que fui para concelebrar y terminé celebrando. Y bueno, tuve presente pues a Juan José, les conté al público que no lo conoce, y con los que los conocen obviamente fueron otras palabras. Y como que en oración le ofrecimos su ministerio ahí ante la Virgen del Rosario, que es uno de los santuarios más famosos de acá de Italia. Qué bonito. Padre, usted ha trabajado directamente con Fray Juan José Salaverri Villarreal, ha trabajado en equipo cuando él ha sido provincial. ¿Qué es lo que destaca en la persona de Fray Juan José Salaverri Villarreal? Yo quisiera compartir con ustedes tal vez algo que parte del carácter del mismo Juan José, que es el tema de la proactividad. Yo me imagino que ahora como obispo auxiliar de Lima se estará planteando cuáles son las urgencias pastorales a nivel religioso y también a nivel de Lima. Porque ustedes saben que es un obispo, pero además es un obispo referencial en el sentido de que tiene que estar al lado de muchas personas y tiene que tener un testimonio a favor de las personas que le estiman, estar cerca siempre pues a favor de los más necesitados, ¿no? Así es. Creo que eso ha sido su trabajo, por eso quiero destacar esto, el tema de la proactividad. Entonces, sí, sí. De pronto, pues, si usted lo entrevista, sería una de las preguntas: ¿cuáles son tus desafíos pastorales en los siguientes meses, ¿no? Me imagino que se estará reflexionando después de la pandemia, después de un contexto, un marco político catastrófico y de un marco de salud también catastrófico. Me imagino que necesitamos una pastoral muy cerca de un corazón doliente y de un corazón decepcionado y temeroso. Así es. Bueno, yo también, acuérdese, la oficina de Sodonco está al lado de la oficina del padre provincial, así que eso de la actividad y de ser un hombre muy activo, me doy fe. ¿Usted estudió con él o es de otra promoción? No, yo soy de una promoción anterior. La diferencia es que él ya tenía los estudios de derecho y también los estudios de filosofía. Entonces, obviamente, entró un año después que yo entré al convento, pero él ya tenía los estudios. Yo entré, pues, de la secundaria, pasé al convento. Qué bueno. Pero sí, ha trabajado bastante. Padre, disculpe la indiscreción. Ese paisaje tan bonito que está detrás de usted, son las 12 de la noche y está claro. No, es un fondo de pantalla. Ah, ya, yo decía. Es una foto que, como, pues lo he tomado desde el campanario del convento. Ah, y es la vista que hay desde el convento. Sí, desde el campanario. Y yo en las reuniones de la curia siempre les digo que estoy en el campanil. Me imagino que algunos crédulos me lo dan por asentado. Yo estaba entre esos crédulos. Padre, bien,
A las 5 empieza la ceremonia, ya nos está ganando un poco el tiempo. Este video lo va a ver Monseñor Juan José, usted que ha trabajado con él, que ahora se encuentra como promotor de medios de comunicación de la Orden de Predicadores. ¿Qué podría decirle a Monseñor Juan José? Yo creo que aquí en la curia ha generado una gran emoción por parte del maestro, por parte de los frailes. Me han preguntado muchas cosas de él, aunque obviamente ya las sabían, pues todas sus cualidades, porque ha sido provincial y ha tenido varias visitas a Roma. Y creo que una de las cosas que le quisiera decir es, o ya le he dicho, pero bueno, le reitero a través de Radio Santa Rosa, que nosotros oramos por él, porque es nuestro hermano, y creo que esperamos pues que como Dios escucha a los pecadores, nos escuche un poquito para que le acompañe en su ministerio, porque sabemos que pues para muchos es un privilegio ser un obispo, pero principalmente es un gran trabajo, un gran desafío, un empeño pastoral que tiene que ver con la formación teológica, espiritual, pastoral, inteligencia emocional y todo lo demás, ¿no? Un rato conversaba con el señor Melesio, que es el archivero, el jefe de archivo del Arzobispado de Lima, y me contaba que es el tercer obispo dominico en el Arzobispado de Lima. En el Perú hay varios, pero me decía que Monseñor Javier Aris fue el anterior obispo, y luego nos trasladamos hasta Fray Jerónimo de Loaiza. O sea, es un acontecimiento, ¿no? Si, miren, en 500 Javier años... Aris. Sí, verdaderamente sí. Él estuvo varias veces en Arequipa y todo. Sí, pues y no nos parezca raro, digamos, que no haya muchos obispos dominicos, en el sentido de que la misión de los dominicos es principalmente una tarea de predicación a través de la vida intelectual, de la vida de las comunicaciones, entonces de la vida de la formación doctrinal. No es nuestra misión propiamente ser un obispo, pero por necesidades de la iglesia, yo creo que pues la orden está encantada de ayudar a la iglesia de Lima con que uno de nuestros hermanos pueda participar de esta gran misión pastoral a nivel de la arquidiócesis de Lima. Es una gran responsabilidad que asume Monseñor y estamos seguros que lo va a hacer estupendamente bien. Tengo solamente un minuto. Padre, cuénteme cómo va la promotoría de medios de comunicación de la Orden de Predicadores a nivel mundial, lo que usted está como responsable. Y bueno, la promotoría va con la perspectiva de mejorar el tema organizacional. Estamos haciendo como una renovación del flujo de comunicaciones dentro de la curia, es principalmente comunicación institucional. Y obviamente, después de eso, en coordinación con el maestro, ya haremos un tema más pastoral. Por ahora estamos haciendo un trabajo institucional. Tenemos varios desafíos y pues esperamos que los promotores locales de todos los países puedan ayudarnos en estos desafíos, especialmente ahora que ya tenemos 800 años y estamos celebrando la muerte de Santo Domingo, o el nacimiento a la vida eterna, ¿no? Justamente mañana, el lunes, nos vamos a Bolonia para celebrar la Eucaristía. Y bueno, yo celebraré algo especial ante la tumba de Santo Domingo. Y por la tarde, a las 7 de la noche, tendremos la Eucaristía con el maestro. Vamos solamente con el maestro por tema de la pandemia, solamente vamos por trabajos específicos, ¿no? El maestro porque tiene que estar presente y yo porque tengo que transmitir su presencia. Y nosotros vamos a compartir esa transmisión, padre, desde acá, desde Lima, Perú, a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Yo lo dejo, padre, porque ya son las 12 de la noche. Usted tiene que ir a descansar y nosotros tenemos que ir a la Catedral de Lima. Bien. Sí, muy bien. Yo estaré atento también para ver las... Quiero escuchar la primera homilía. Ah, caramba. Así es, vamos a estar transmitiendo y muchísimas gracias por atendernos desde Roma. A usted, padre, que es promotor
de Medios de Comunicación Social de la Orden de Predicadores. Es un honor siempre conversar con usted, padre. Que tenga usted muy buenas noches por allá, muy buenas tardes por acá. Ya muy buenos días por acá. Mucha alegría conversar siempre con ustedes, siempre disponible y al servicio de todos. Muchísimas gracias, padre Javier Abanto. Muy gentil como siempre. Bien, cruzamos el océano, nos volvemos a Perú y ya estamos en la catedral, ya tenemos señal con Elías. Me parece esos ruiditos, que son las conexiones que se hace con la Catedral de Lima. Así que van a disculpar ustedes. No sé si ya tendremos a Elías, porque ya son las 5 de la tarde y ya vamos a empezar a engancharnos con la señal totalmente del arzobispado. A ver si ya tenemos la señal. Ya, a ver, nuestra, si no puede hablar, vamos a ir viendo entonces qué es lo que va pasando. Ya tenemos. Tenemos ahí en pantalla las imágenes y ahí están, todo está dispuesto en la Catedral de Lima. Ustedes están viendo. Ahí está nuestro reportero. Escuchémoslo, sí está hablando. Está nuestro colega Elías Guillén desde la Catedral de Lima. Te escuchamos, Elías, cuando gustes. Cuando gustes, Elías. Es que cuando hay una ceremonia no puede. Estamos ubicados en el lugar de la prensa correspondiente y vamos a mencionar algunos datos que son importantes. Quienes van a presentar a Monseñor Magister Salaverri van a ser el prior del convento de Santo Domingo de Arequipa, Fray Carlos Gerán, y el comisario de Mercedarios, Arturo Lectamparay de Jujuy. Y ellos son los que van a dar, van a presentar a Monseñor Juan José Salaverri. Y luego de ello, quienes van a entregar la mitra van a ser su mamá y su primo, quienes están ubicados a mi mano izquierda, vamos a ponerlo en pantalla. Ellos se encuentran obviamente separados, respetando el metro y medio de distancia que se debe hacer en estos protocolos de bioseguridad por la COVID-19. Estamos viendo entonces en imágenes a su primo y a su mamá, quienes le van a entregar la mitra. Luego de ello, la general de las dominicas de la Inmaculada Concepción van a entregar el anillo en conjunto de las dominicas de Santa Rosa de Lima. Y por último, los alumnos del COGICET van a entregar el básico. Eso que nos han mencionado hasta el momento, que va a ser la ceremonia de esta orden episcopal a Monseñor Juan José Salaverri como nuevo obispo auxiliar de Lima. Estamos teniendo entonces imágenes en directo desde la Catedral de Lima. Y estamos viendo ya que al parecer va a dar inicio a esta ecuación. Quedémonos con las imágenes de la Catedral, por favor, que es lo más importante en este momento. Yo voy hablando desde acá. Está hermosa la catedral, nuestra catedral es muy muy bonita, con esa sillería toda tallada en madera, le da un marco espectacular, la alfombra roja, y están los frailes, hay regular cantidad de frailes según veo, pero todos están guardando pues la distancia correspondiente. Es por eso que son dos ordenaciones, pero se ha dividido en dos partes, la de Monseñor Juan José Salaverri hoy día y la de el otro obispo, Monseñor Guillermo, va a ser el siguiente viernes, ¿no? Para que no haya mucha aglomeración de personas. Estamos con Elías, estamos con las imágenes de Radio Santa Rosa, pero ya nos vamos con la señal propia de Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Alegres por el inmenso don de Dios que da a su iglesia, comencemos nuestra celebración eucarística cantando Pueblo de Reyes.
Cantamos hoy de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. La procesión de entrada, están yendo de la sacristía al altar. Primero va el turiferario con la naveta, luego sigue la cruz alta acompañada de los seroferarios. Ustedes ven ahí en imágenes, están abriendo la procesión, la cruz alta con las dos velas, los seroferarios, y delante de ellos va el turíbulo, todos llevados por estudiantes, hermanos dominicos, con las capas negras, con el hábito tradicional dominico. Vemos que el padre Juan José Salaverry, como nos contó Elías, se va acompañado por fray Carlos Terán, que es el superior de Arequipa, dominico, y el superior de los padres mercedarios. Hay que recordar que cuando hemos leído la biografía de Monseñor, él se formó en un colegio mercedario. Thank you.
pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Monseñor Carlos Castillo Matasoglio está incensando el altar. He echado un poco de incienso al turíbulo y está incensando el altar donde se va a realizar el sacrificio en la Santa Misa. Es Radio Santa Rosa, la primera emisora católica transmitiendo la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal como obispo auxiliar de Lima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. En la señera tradición del primer arzobispo de Lima, Jerónimo Loaiza, venimos hoy día a ordenar a un obispo dominico para esta iglesia de Lima. En la alegría de poder compartir ese día de alegría y de esperanza para la predicación de nuestra arquidiócesis, que en el testimonio de los dominicos labraron las primeras iglesias y las primeras comunidades cristianas de esta ciudad, vamos ahora a orar y pedirle al Señor perdón por todas nuestras faltas al anuncio del Evangelio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ay, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ay, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en las alturas, que haya paz en la tierra, a los hombres les hay de buena, hay de buena voluntad. Está madura la tierra, está la tierra madura. Está serena la madre para el trabajo del hombre. Bendecimos a alturas, que haya paz aquí en la tierra, y a los hombres hay de buena, hay de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante y has querido incorporar hoy al colegio episcopal a tu hijo, nuestro hermano, presbítero dominico, Juan José Salaverry Villarreal. Concédele ser auténtico testigo de Cristo en todas partes, con una vida santa y misionera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios interpela la vida de todo cristiano y nos hace un fuerte llamado a ser discípulos y misioneros del Señor, llevando la buena nueva de la liberación y la salvación a toda la humanidad. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Radio Santa Rosa, en esta transmisión especial de la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal como obispo auxiliar de Lima. Se va a leer la primera lectura. Para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios. Para consolar a los afligidos de Sion. Para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pastor, nada me falta. En verdad.
verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado el Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, rebosa. Preparas una mesa ante mí. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a escuchar la segunda lectura aquí en la Catedral de Lima. Pablo a Timoteo. Querido hermano, te exhorto a que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida de la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Conforma a tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor
nos llama a la entrega total y gratuita de nuestra vida. Puestos en pie, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio cantando el Aleluya. Entona el Aleluya de Händel aquí en la Catedral de Lima y se va a proclamar el Evangelio. Se está echando el incienso en el turíbulo para turificar y Monseñor bendice a quien va a proclamar el Evangelio. Vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Es Radio Santa Rosa, en esta transmisión de la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal. El evangeliario es portado y escoltado por dos cirios, dos velas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se turifera el libro sagrado para luego proclamar la palabra del evangeliario. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, se acaba de proclamar el Evangelio aquí en la Catedral de Lima, y ahora es llevado el evangeliario, el libro del evangelio, al arzobispo. Y luego vamos recibimos a escuchar la bendición con los santos evangelios. Con el evangelio. El arzobispo es, bendice al pueblo peruano con este evangeliario, con la palabra de Dios. Ordenación episcopal. Puestos en pie, invoquemos la presencia del Espíritu Santo con el himno del Veni Creator.
Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Pueden tomar asiento. Presentación del elegido. En estos momentos, Monseñor Juan José Salaverry será presentado ante el señor arzobispo como candidato al episcopado. Reverendísimo Padre, la Iglesia de Lima pide que ordenes obispo al presbítero Juan José Salaverry Villarreal. ¿Tienen el mandato apostólico? Lo tenemos. Léase. Se está presentando a Monseñor Salaverry para que sea obispo auxiliar de Lima. El padre Carlos Terán es el que hace esta solicitud. Le presentan el documento.
todos los presentes dan testimonio de esta solicitud. El Padre Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al querido hijo Juan José Salaverry Villarreal, miembro de la Orden de los Hermanos Predicadores, hasta ahora rector del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 y vicario episcopal para la vida consagrada en la Arquidiócesis Metropolitana de Lima, destinado como auxiliar para la misma y nombrado obispo con el título de asolo Salud y Bendición Apostólica. En la plenitud de los tiempos, el Verbo del Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, para que con su presencia viva entre los hombres, diera la alegría a todos los que lo buscaban. Esta misma verdad se predica cuidadosamente y se difunde también hoy en todo el orbe de la tierra por el ministerio de los sacerdotes de la Iglesia, que son llamados para divulgar la buena nueva. Pensando en esto, y mirando las necesidades pastorales de la comunidad confiada a él, nuestro venerable hermano Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, arzobispo metropolitano de Lima, últimamente solicitó para sí un obispo auxiliar. Nosotros, por tanto, ejerciendo el oficio de sucesor del apóstol San Pedro, acogimos libremente su propuesta y para ejercer este cargo te elegimos a ti, querido hijo, que con tu vida espiritual, prudencia y capacidad para cumplir los encargos, con fe recta, sobresales en doctrina y labor pastoral. Por tanto, por la plenitud de nuestra potestad apostólica y oída la opinión de la Congregación para los Obispos, te nombramos obispo titular de la sede de Asolo y al mismo tiempo te constituimos auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. Puedes recibir la ordenación episcopal de cualquier obispo católico, donde desees fuera de Roma, guardando las normas litúrgicas. Pero antes, según la ley eclesiástica, es necesario que hagas la profesión de fe y el juramento de fidelidad hacia nosotros y nuestros sucesores de la sede. Finalmente, te exhortamos que prestes la debida colaboración y reverencia a tu arzobispo y sirvas al pueblo de Dios con palabras, obras y oraciones, buscando asiduamente la voluntad del Señor según el ejemplo de San José, que no dudó en obedecer ni se cuestionó sobre las dificultades que podía encontrar. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el día 10 del mes de febrero, año del Señor 2021, octavo de nuestro pontificado. Francisco. Se ha leído la solicitud. Todos decimos: te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Radio Santa Rosa, en esta transmisión especial de la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry. Querido Juan José,
querido señor Nuncio Nicola Girasoli, querido padre Paco, a la vez obispo emérito de Madre de Dios, queridos hermanos y hermanas presentes, queridos sacerdotes, provinciales de distintas congregaciones, señores obispos, amigos, y especialmente mis sacerdotes y vicarios presentes. Decía al inicio que retomamos una historia. ¿Aló? Que seguramente va a ser muy importante porque estamos al final de una época y un dominico inauguró la historia de los obispos de nuestra ciudad, que como diócesis abarcaba muchísimas naciones actuales. Y Juan José ha querido pedirle al Señor y seguir al Señor bajo el lema: la misericordia y la verdad nunca te abandonen. Por eso mismo, hoy día que hemos leído los textos de las Escrituras, especialmente del Evangelio, la misericordia, el amor, es nuestro fundamento, el fundamento por el cual se vino a evangelizar estas tierras, aunque luego fue desdicho por todo el tema de las ambiciones y de la conquista, pero fueron también inicialmente los dominicos, desde Antillas hasta el Perú, el predicar con la paciencia, con el único modo de anunciar a los pueblos la verdadera religión, el amor. Y por eso, en esta tradición, quisiera agradecerle enormemente a Juan José haber aceptado esta responsabilidad, porque como lo hizo con temor y temblor, con su característica sencillez y su buen aprecio, ha sabido, como hijo único de una pareja profundamente amada entre sí y católica, y ahora con su madre aquí presente, doña Carmen, queremos dar gracias a Dios porque esta vocación que ha llevado a que sea superior de su congregación muchos años, ha sido maestro, ha sido un buen compañero de promoción de las personas. Hoy día tenemos la alegría de tenerte a ti como un colaborador fundamental para nuestra arquidiócesis, pero también para todo nuestro país y para el episcopado, que tanto necesita el empuje de personas no solamente santas y sanas, sino también capaces de poder orientar con profundidad las cosas. El texto de hoy nos habla en la primera lectura del Espíritu del Señor que está sobre mí. Este Espíritu Santo que es el fundamento de toda nuestra existencia humana y el fundamento del amor. Y el amor es en ese sentido la fuerza que nos permite llegar a la verdad. La verdad no es más que amor pleno. Y por eso no es una cuestión intelectual, sino una relación interpersonal fecunda que permite que a través de la experiencia humana que viene de Dios porque somos a su imagen de amor, pueda iluminar a las personas, ayudarlas a caminar, porque su aliento y su fuerza no fallan. Ese amor es el que tú, Juan José, como pastor, estás llamado, como todos nosotros acá, a desarrollar creativamente, según la inspiración que te dé el Señor. Quiero compartir una cosa que nos dijo el Santo Padre a Monseñor Ricardo y a Monseñor Guillermo
en el almuerzo que tuvimos con él, déjense llevar por el Espíritu. Déjense animar por las aguas profundas de su amor, para que todo lo que hay de dificultades en nosotros y dificultades en la sociedad y en el mundo se vaya deshaciendo y rehaciendo y renaciendo a una vida distinta. Déjense guiar por el Espíritu. Por eso esta ordenación hoy día es tan importante, porque te agregas al grupo de los que hemos venido tratando de ser pastores, tratando de amar a nuestra gente. Con los vicarios aquí presentes, recordamos cómo empezamos a formar el pequeño grupo inicial, y tú participaste de ese grupo también, y eres uno de ellos. Evidentemente, siempre había tradición en la Iglesia de Lima de que tuviéramos alguien que se dedicara especialmente a los religiosos, que son parte de la Grey. Tú lo has sabido hacer bien hasta ahora y lo vas a seguir haciendo, pero te incorporas también en la dirección de la arquidiócesis a través de una zona pastoral y también del esfuerzo de responder a los desafíos especializados que tenemos en distintas áreas de trabajo. Y por eso hoy día estamos alegres, porque podemos diversificar nuestras formas de ser pastores en distintos ambientes, de acuerdo a las vocaciones que el Señor nos ha dado y de acuerdo a las aptitudes que cada uno maneja. No se necesita uniformidad, se necesita diversidad creativa entre nosotros, y tú tienes tus dones que todos admiramos y queremos. Más allá de tu sencillez, tu precisión, tu calma, tu prudencia para las cosas, nos alienta y nos ayuda los que somos más apurados, y aprendemos a complementarnos unos con otros. En el texto del Evangelio se nos dice que guardemos los mandamientos del Señor. Pero justamente Jesús dice que esos mandamientos son el realizar permanentemente el amor del Padre, como el Padre lo amó. Y el Padre lo amó siempre suscitando en él respuestas distintas ante diversidad de situaciones que a veces es muy difícil poder responder, pero que gracias a que justamente se presentan como desafíos, son otros rostros a los cuales tenemos que atender. Y esta capacidad tuya que hemos visto como amigos para aprender a atender y comprender las situaciones distintas nos ayuda enormemente, porque ese es el modo en que Jesús se sintió y reconoció amado por el Padre, y también aprendió a amar a la gente respondiendo a esa diversidad. Por eso tú ingresas a ser parte del cuerpo episcopal, como todos nosotros, en una época definitiva para la Iglesia, la época de la Iglesia sinodal, que es un proyecto grande que el Papa comprende en estos momentos de la historia, en donde está la magnitud de complejidad y de grandeza de problemas que requiere esa capacidad para ayudarse mutuamente y discernir los signos de los tiempos tan complejos que tenemos. La antigua Iglesia, la Iglesia, podríamos decir, menos sinodal, porque siempre la Iglesia lo ha sido, y la más antigua basó toda su vida en la sinodalidad, la primera Iglesia. Es una Iglesia que se diferencia de una Iglesia que repite las cosas, en que justamente atiende al otro, está de cara al otro, de cara a los pueblos, a sus necesidades, a sus problemas. El amor en ese sentido, justamente porque es creativo, sabe situarse en distintas maneras y en distintas acciones específicas para atender particularmente a cada situación, a cada persona, a cada realidad.
Y por eso es una experiencia inagotable de creatividad como la de Dios. Justamente en este mundo diversificado y complejo, la actitud antigua que se dice que no es la más antigua de la Iglesia, sino la intermedia, el habernos habituado a ciertos modos, genera siempre el problema de no comprender el Espíritu del Señor que está presente en la historia. Y Dios ha decidido encarnarse y habitar en el misterio de la historia. Por eso en este tiempo que viene para ti como pastor, unidos todos en comunidad de pastores, junto a todos los vicarios y a toda la diócesis y al pueblo de Dios, una de las grandes tareas es aprender a escuchar y a resolver las cosas en común y aprender ciertamente a tomar decisiones, pero siempre escuchando. Como todos ustedes saben, el sínodo que se iba a realizar el próximo año se va a realizar el 23, porque el Papa ha querido aguantar todavía para escuchar más y se ha dividido en tres partes: la escucha de este año, la preparación del siguiente y las decisiones del tercero, que serán en la asamblea sinodal final que haremos el año 23. ¿Por qué el Papa hace esto? Porque ha sentido cómo el mundo se está destruyendo por obra de los prejuicios y de las contradicciones a partir de una serie de ideas prejuiciosas creadas sin escuchar. Las ideologías están matando no solamente al mundo, sino a la Iglesia. Y entonces todo se concibe polarmente, todo el mundo se pelea por la imaginación que tiene, por lo primero que le sale del hígado, y no hay comprensión de las situaciones concretas, porque ya no se tiene vocación, que es el llamado del Señor desde su misterio a nosotros, sino que hay simplemente enredamiento a partir de los intereses y los espíritus que no son el Espíritu Santo. Y por eso esa ordenación tiene una importancia muy grande, porque al estar en el camino de la sinodalidad que compartimos con el Santo Padre, estamos en el camino también de la alegría de descubrir nuevas respuestas, nuevas formas de iglesia para este mundo tan diversificado y grande. Estamos muy contentos que uno de tus coordinantes sea no solamente el nuncio, que tiene esa gran capacidad de haber pasado por todas las regiones de nuestro país, es el único nuncio que ha ido a todas las regiones y a todos los departamentos y a todas las diócesis, sino también Paco, ¿no?, que vive en una iglesia sinodal flotante. Ha sido obispo de él, como está también ahora el que ha recibido la diócesis de Madre de Dios, y que exige de nuestra parte adaptarnos a los mundos diversificados, en este caso el mundo de la Amazonía. Pero todo el mundo se está convirtiendo en una especie de Amazonía, porque se está calentando el mundo y hay entonces desafíos cada vez más grandes. Tú, querido Juan José, tienes esa virtud de usar la razón y la quieres usar con el corazón, justamente para que podamos con la intuición más honda poder abrir nuevos caminos. Gracias por ayudarnos en este camino. Y gracias también porque esta misión, pues, no es de algún mago que de un momento a otro se le ocurren cosas y emergen las cosas como si fuera una especie de pitonisa, ¿no?, que adivina y hace esfuerzos para que todo aparezca como fácil. No es así. El mundo está llamado a ser hermano. Y cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es justamente como hermano, que quiere que el mundo no sea un mundo de patrones y de siervos, sino un mundo de amigos. Y por eso la amistad personal, que hemos aprendido a tenerla en estos 2 años, y la amistad social, son compañeras.
Y es una gran responsabilidad el poder contribuir directamente a que la Iglesia sea la hermanadora de la humanidad, especialmente en los momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país el día de hoy. Por eso, gracias, y pidamos que el Espíritu Santo te envuelva, te anime, te acompañe, te consuele, y también juntos recibamos la inspiración necesaria para responder a esta vocación que a la vez es nuestra responsabilidad. Palabras en la homilía de Monseñor Carlos Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima y primado de Perú. Promesa de los elegidos. Monseñor Juan José Salaverry expresará ante el señor arzobispo su deseo de vivir el ministerio episcopal al servicio de la fe y el pueblo de Dios. Solo el elegido se pone en pie. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea, ante el pueblo, examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano Juan José, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Súplica litánica. Los santos alientan a la Iglesia en su misión evangelizadora. Invocaremos la presencia de la Iglesia Celestial para que acompañen el ministerio del nuevo obispo. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido, Juan José, la abundancia de su gracia. Nos ponemos en pie. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros.
San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Simón, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Matías, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Pío Décimo, ruega por nosotros. San Juan 23, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Oscar Romero, ruega por nosotros. San Ricardo, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, rueguen por nosotros.
San Raimundo de Peñafort, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Por tu encarnación, líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor. Por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa Francisco y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, óyenos. Para que bendigas a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren, te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, óyenos.
Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imposición de manos y plegaria de ordenación. El elegido se pondrá de rodillas delante del Señor Arzobispo, quien le impondrá las manos en silencio sobre la cabeza, para que descienda sobre él el Espíritu Santo. Radio Santa Rosa, transmitiendo la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry, Villarreal. Terminado esta imposición, esta ceremonia, esta ordenación, pasaremos a transmitir el Santo Rosario del día de hoy. Estamos en la ceremonia de la imposición de las manos que los obispos que acompañan a Monseñor en este momento están imponiendo las manos. Es Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú en esta transmisión especial. Puesto de rodillas, se acercan los obispos, se acercan las personas que han sido designadas y imponen sus manos pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre Monseñor Juan José Salaverry. Hacen los obispos, hemos visto al nuncio, hemos visto a Monseñor Guillermo Elías. Los obispos que están acompañando esta ceremonia, Monseñor Ricardo Rodríguez. Estamos en la imposición de las manos. Estamos transmitiendo la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry, Villarreal, de la Orden de Predicadores, que se le ha sido otorgada como obispo auxiliar de Lima. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia, con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede. Espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y Él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, Juan José, a quien elegiste para el episcopado, que sea buen pastor de tu santa grey y ejercite
ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Unción de la cabeza. El señor arzobispo ungirá la cabeza del ordenado que está de rodillas delante de él. Dios que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Entrega del Evangeliario. El señor arzobispo recibe del diácono el Evangeliario y se lo entrega al ordenado para que sea un testigo de la palabra de Dios. Juan José, recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir, promover y hacer con toda paciencia lo que el Señor te mande. Entrega del anillo. En estos momentos, la hermana Antonina Minchola, general de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada, y la hermana Gloria de la Cruz, general de las Dominicas de Santa Rosa, presentan ante el señor arzobispo el anillo episcopal que se colocará a Monseñor Salaverry. Juan José, recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel tú a la Iglesia, esposa santa de Dios. La señora Carmen Villarreal Delgado de Salaverry y el señor Ricardo Won Villarreal, madre y sobrino de Monseñor Juan José Salaverry, entregará la mitra, signo episcopal, que es llevada ante el señor arzobispo. Recibe, Juan José, la mitra. Brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores puedas recibir la corona de gloria que no se marchita.
dos representantes de la comunidad estudiantil del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, entrega al señor arzobispo el báculo que utilizará Monseñor Salaverry. Juan José, recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Nos ponemos en pie. Saludo de los obispos. Monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar de Lima, recibe el saludo fraterno de sus hermanos en el episcopado. Acompañemos con el canto. Saluda el nuncio apostólico. Es el primero en presentarle su saludo a Monseñor Juan José Salaverry, flamante ordenado episcopalmente. También Monseñor Guillermo Elías, que no, obispo auxiliar, Monseñor Ricardo Rodríguez hace lo propio, Monseñor David Martínez, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Es lo que está sonando en la catedral mientras los obispos saludan al flamante obispo ordenado, Monseñor Juan José Salaverry. Está saludando a los fieles que están ahí. Liturgia Eucarística. Radio Santa Rosa, en esta transmisión especial estamos transmitiendo y compartiendo con todos nuestros oyentes la ordenación de Fray Juan José Salaverry, que fue nuestro antecesor de Fray Rómulo Vázquez Gavidia en como prior provincial de la provincia San Juan Bautista del Perú dominico, que el Papa ha conferido el orden del episcopado. En estos momentos ha sido ordenado obispo auxiliar de Lima y Radio Santa Rosa está transmitiendo esta ceremonia desde la catedral. Presentemos ante el Señor nuestros dones de pan y vino. Acompañemos con el canto. Hemos llegado al ofertorio. Se está presentando los dones en el altar. Y recibí toda mi memoria, mi entendimiento,
y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer según vuestra voluntad. Y gracia esta me da. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu Iglesia y por tu Hijo, Juan José, Obispo, y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para bien de tu Grey, al que pusiste como pontífice al frente de tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo. Y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos al banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo, hosanna en lo alto del cielo. Hijo de Dios,
en nombre del Señor. Hosanna, hosanna. Hosanna en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Toribio de Mogrovejo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco,
con nuestro hermano Carlos, obispo de esta iglesia de Lima, y con tu siervo Juan José, que ha sido ordenado hoy pastor de la iglesia de Lima, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne intorno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Muchas gracias. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva. Recibamos a Jesús Eucaristía en nuestro corazón y acompañemos con el canto de comunión. Entonamos el profeta. Es que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocí y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamará. Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no andar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que hablar, ay de mi Señor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no andar si tu voz me quema dentro? El profeta está marcando este momento solemne de la comunión aquí en la Catedral de Lima. El canto del profeta, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo ya te consagré. Un canto precioso del grupo Siembra es el que está poniendo el marco a este momento de la celebración episcopal de Monseñor Juan José Salaverry. Estamos en la comunión y Monseñor está impartiendo la comunión a las religiosas que han ido a acompañarlo en este momento y a su familia, y los religiosos también que se acercan a comulgar, está impartiéndoles la comunión. Es Radio Santa Rosa en este momento tan significativo para nuestra casa, donde un integrante de nuestra familia le han conferido un cargo tan bonito como es ser el pastor, y tan difícil. Tenemos que rezar todos mucho por Monseñor Juan José, para que Dios lo ilumine, lo acompañe y pueda ser el pastor de toda esta arquidiócesis de Lima, junto con los cuatro obispos y con nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo subiendo. Tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema de la acción de gracias después de la comunión aquí en la Catedral de Lima?
Gracias, Señor, por todo lo que nos das en cada momento. Nos ponemos en pie. Señor, por la eficacia de este misterio, multiplica en tu Hijo y siervo, Juan José, obispo, los dones de tu gracia, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición del nuevo obispo. Monseñor Juan José Salaverry recorrerá la Iglesia Catedral de Lima bendiciendo a todos. Acompañemos con el canto Magnificat. El canto a la Virgen, el Magnificat, pone el marco para la bendición, la primera bendición episcopal de Monseñor Juan José Salaverry. Vamos a recibirla todos en nuestros hogares también. Ya puesto la mitra y con báculo en mano, Monseñor Juan José Salaverry se dispone a impartir su bendición en esta catedral arquidiocesana. Y va con el hisopo, con agua bendita, va a bendecir a los fieles aquí en la Catedral de Lima, bueno, que son muy reducido el número de fieles, ¿no? Con un hisopo grande está echando agua bendita, baja al donde se encuentran los fieles y desde ahí también los bendice. Monseñor Juan José Salaverry está dando su primera bendición con agua bendita en la Catedral de Lima. Es un gesto, y ahora, después de bendecir a sus hermanos sacerdotes, religiosos, hace con su mamá, con los fieles que se encuentran en la Catedral de Lima. Que de verdad es poquísima gente por las medidas de seguridad. Hay muy pocas personas en la catedral, hay dos personas por banca, como los que siguen por televisión pueden fijarse, los que nos siguen por radio les estamos contando. En Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, en esta transmisión especial de la ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, obispo auxiliar de Lima. Ha impartido la bendición, es una bendición como obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis metropolitana. Y después nos darán la bendición y ceremonia habrá concluido. Thank you.
Están los obispos, el obispo, el nuevo obispo también ha echado el agua bendita sobre sus otros hermanos obispos que se encuentran acompañando en esta ceremonia. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, en esta transmisión especial, el día 21 de mayo, día de la ordenación del nuevo obispo auxiliar de Lima. El que ha acompañado y conocido con tanto cariño siempre a nuestro querido Juan José. Unas palabritas así. Monseñor Carlos Castillo le ha pedido unas palabras. Yo creo que un poco el recorrido de Juan José fue parecido al mío, o el mío al suyo. Hubo dos etapas y parece que el que perseguía pues acabó haciendo lo que él quería. Juan José, yo creo que ha sido un hombre que ha estado ahí, es un hombre que podemos decir de iglesia, un hombre en el que Cristo ha estado desde su más tierna edad. El ser catalino, como les dicen aquellos que son pues devotos del Cristo de Santa Catalina, me parece que conforma una manera de actuar, de ser, de pensar, de sentir y de actuar que es crística. Es decir, es un hombre de iglesia desde lo profundo. Y eso pues ha redundado en que él te haya elegido. Contra viento y marea, contra tus pareceres o otros pareceres, contra todo, al final lo que se ha impuesto es la voluntad de Dios. Y creo que esa es la que tú vas a saber llevar adelante con fe firme y con esa gracia y también con ese temple que es muy natural tuyo y que ya nos lo demostraste en tus años de provincial de los dominicos. Así que damos gracias y te damos la enhorabuena por haber aceptado finalmente. Y esto me queda a decir. Gracias por ello. Muchas gracias. Invito al señor Nuncio, que nos va a dirigir también unas palabras. Don Nicola. Más que una palabra, yo quiero darle un abrazo a nuestra querida Arquidiócesis de Lima, a nuestro querido Arzobispo Carlos, a los obispos que nos acompañan, a la familia dominica y a los sacerdotes que están aquí presentes. Querido Monseñor Juan José, Papa Francisco, en la bulla que hemos leído solemnemente durante esta celebración, dice que en Monseñor Juan José sobresalen dos virtudes. La primera es la prudencia y la segunda es la capacidad para cumplir los encargos. Es verdad. Nos conocemos mucho con Monseñor Juan José y estamos tan agradecidos. Cuando se le pide una cosa hoy a Monseñor Juan José, está hecha ayer. Y por eso estamos tan agradecidos como Santa Sede, como Curia Romana. Cuántas veces hemos recurrido a la prudencia, a la experiencia de Monseñor Juan José, como con su experiencia como comisario pontificio y tantos otros servicios que has rendido y seguirá rendiendo a la Santa Sede. Bien, también Papa Francisco dice en la bula que hemos leído que como obispo auxiliar debe siempre actuar en colaboración y con reverencia y con el arzobispo, porque esto es la colaboración que se expresa en la unidad. Por eso, gracias
una gran felicitaciones y que siga siempre con la prudencia y cumpliendo siempre todos los encargos. Muchas gracias y felicitaciones. Palabras del nuncio de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor Girasoli. Querido Monseñor Carlos, arzobispo de esta Iglesia Metropolitana de Lima, muy querido señor nuncio, Monseñor Nicola Girasoli, querido hermano Francisco, hermanos en el Episcopado, al servicio de esta Arquidiócesis de Lima, Fray David, Monseñor Travieso, Monseñor Eizaguirre. En este momento, al recibir el don del sacerdocio en su plenitud, me ha permitido revisar muchas aristas de mi vida y de mi vocación, preguntándome desde hace tiempo, ¿qué me pide el Señor ahora? ¿Por qué me lo pide a mí? ¿Qué debo hacer ahora? Aún no he encontrado respuestas completas a estas preguntas. Pero estamos casi en vísperas de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y hoy en esta celebración se han mostrado diversos signos del Espíritu Santo, invocándolo a través de la oración consecratoria, de la imposición de las manos y de la crismación sobre mi persona. Y por eso, para poder responder estas preguntas, me pongo en las manos de ese mismo Espíritu, para que Él me dé la gracia de hacer lo que me pida, para que complete con sus dones mis carencias, y me acompañe e ilumine en el camino que Él mismo me ha propuesto. Santo Tomás de Aquino dice que el Espíritu Santo es otorgado a uno siempre para utilidad de la Iglesia. Espero servir a la Iglesia y ser útil a la humanidad desde este nuevo ministerio, pero conforme lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida. Como lo aprendí de mi mamá, Carmen, aquí presente, de mi padre Juan, de mi abuela Susana y de una lista sentida de familiares que desde el cielo me seguirán acompañando. Porque con mi familia conocí la fe, la unidad y la fuerza para salir adelante y para cumplir, como dice el señor nuncio, las tareas que se presentan en la vida. Como también lo aprendí junto con tantos amigos a lo largo de la vida, desde mis compañeros de carpeta en el Colegio de la Merced, que están aquí presentes, y todos los amigos religiosos y religiosas, varios provinciales, aquí presentes de diversas congregaciones con los que he trabajado durante largos años. Muchos amigos laicos con quienes hemos estado unidos siempre en las buenas y en las malas. En las personas de mis amigos y hermanos, Carlos y Arturo, quedan representados todos ustedes, mis amigos de toda la vida, de diversas partes del Perú y de otros varios lugares del mundo, de diversas instituciones como el ICET, como las hermandades, como los grupos de oración, hasta las personas más sencillas que me han acompañado en el servicio doméstico del convento de mi convento. En este momento evoco
a todos estos amigos en las personas de ustedes que están aquí conmigo en el altar del Señor. Y les pido que sigan expresando esa misma solidaridad y cariño, y les agradezco por estar en mi vida. Santo Domingo de Guzmán, mi padre fundador, enseñó a sus hijos a servir a la Iglesia. Ahora, mientras se me imponía el Evangelio, le he pedido a Domingo de Guzmán que interceda por mí, para que siga abriendo mi corazón y mi mente a la palabra. La Orden de Predicadores me ha formado en un estilo de vida, en una manera de acercarme a Dios a través del estudio, de la oración y de la fraternidad. Cuando el maestro de la Orden me llamó en la madrugada del 10 de febrero, despertándome con su llamada, me dijo, al saludarme por el nombramiento como obispo, no dejas de ser dominico, ahora vas a servir a la Iglesia como obispo dominico. La Orden no te pierde, la Iglesia te gana. Agradezco a mis hermanos y hermanas en la Orden, las monjas, los frailes, las religiosas, los laicos, por lo mucho que me han enseñado y por asegurarme su compañía y colaboración. Palabras de Monseñor Juan José Salaverry en la Catedral de Lima. Estamos en esta transmisión desde la Catedral de Lima. En ello, agradezco a todos mis hermanos y los conferentes de esta semana que han unido a este acto su corazón y su esfuerzo. Dios nos ayude a mantener estos mismos con el mismo simple deporte que usaron los frailes estudiantes del convento de San Alberto Magno. El Santo Padre, agradezco la presencia de los obispos que me acompañan en esta celebración y el mismo timbre de voz que usaron los grandes pastores que Dios ha dado al Perú. Con ustedes, hermanos obispos del Perú, y con la ayuda, amistad y calidez paterna de Monseñor Carlos Castillo y mis hermanos obispos de la Arquidiócesis de Lima, aprenderé a ser pastor, según el corazón de Dios, caminando junto con el pueblo de Dios, caminando junto con el clero de Lima, al servicio siempre de la vida religiosa y al servicio del laicado, dispuesto a aceptar lo que el Espíritu me pida en este ministerio que sé muy bien está marcado por el sello de la Pascua. Que la Santísima Virgen, que me ha acompañado desde pequeño, me siga conduciendo como madre con su especial protección. Gracias por acompañarme. Palabras de Monseñor Juan José Villarreal, agradeciendo a todos sus hermanos de la Orden y a todos los que nos han acompañado en este crecimiento personal. Invito a los consagrantes para que puedan firmar. Están, van a firmar este acto para que quede pues oficialmente
es una firma que están, van a rubricar todos los obispos celebrantes. Esta es la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, que ya está llegando a la parte final. Terminada nuestra transmisión, vamos a empezar con la novena en honor al Señor de la Justicia. Ha sido una transmisión muy bonita, porque es una alegría poder compartir con toda nuestra comunidad en Radio Santa Rosa este momento tan especial de que un dominico ha sido pues ordenado obispo auxiliar de nuestra diócesis, de nuestra arquidiócesis. Se está firmando el documento y después de eso ya recibimos los últimos momentos de la liturgia del día de hoy y termina esta ceremonia. Es Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, en esta transmisión especial. Elías, ¿algún detalle que tengas que añadir mientras estamos ya viendo la parte final de esta ceremonia? No, a ver, justamente estamos viendo cómo el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matosoglio, está firmando el documento y da fin, por supuesto, a esta orden episcopal. Y hace tan solo unos minutos hemos tenido también las palabras. Sí. El audio creo que se le fue a Elías, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, nos piden que nos pongamos de pie para dar fin a esta orden episcopal. Bien, vamos a recibir lo último para terminar con esta ceremonia. Es Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, quien saluda a Monseñor Juan José Salaverry Villarreal, flamante obispo auxiliar de Lima. Al obispo recién consagrado y luego a todo el pueblo de Dios. Antes de darla, quiero recordar una cosa que es bueno compartir. Nosotros tenemos un diocesano que se hizo dominico, el padre Gustavo Gutiérrez. Y él fue el primero que me dio noción de ti. Me dijo que había un dominico preclaro, ¿no? Que era toda una promesa para la iglesia. Y lo escuché así nomás. Un buen día te vi en el púlpito en un Viernes Santo, predicando, y tenía razón Gustavo. Él me dijo cómo llegar a ser un buen obispo este hombre. Cuando te conocí cara a cara fue cuando me llamaste por teléfono, no sé cómo averiguaste mi número, y me dijiste que necesitabas que dé una charla sobre Santa Rosa de Lima. Pero me dijiste, pero la Rosa Dominica, ¿no? Porque siempre la pintan como con acentos carmelitas o acentos de otras congregaciones y no se nota lo dominico, lo propio. Y me llevó a investigar cosas que yo desconocía y que uniendo varias investigaciones sobre Rosa se podían reinterpretar teológicamente. Y así me llevaste a Cusco, conocí que había, era una de tus fuentes Cusco también, tus raíces, porque no solamente eres limeño, sino que has pasado mucho tiempo, te has formado allá. Y gracias a esa charlita, pude más profundizar y nos hicimos más amigos. Y por eso sabía de tu, ya después por el nuncio, que intervenías en la vida de algunas congregaciones, acompañabas, y toda esa calidad de persona que eres tú. Por eso quiero dar gracias a Dios cuando uno bendice, ¿no? Y quiero recordar a Gustavo, que debe estar muy feliz viendo hoy día, aunque él no puede hablar mucho, pero debe estar contentísimo viendo que ayer es obispo. Por eso hoy día, al bendecirte, que sea como lo que es la palabra del Señor que nos recrea. Él nos hizo por su palabra y somos palabra. Nos dijo y existimos.
Por eso cada vez que tú digas, haz renacer a este pueblo. Y ayúdanos a hacerlo renacer a una vida esperanzada y nueva. Por eso, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Juan José, que el Señor te bendiga y te guarde, y pues te hizo pontífice de su pueblo, te conceda felicidad en este mundo y el gozo en el reino eterno. Amén. Amén. Que el Señor te conceda por muchos años gobernar felizmente con su providencia y bajo su cuidado al clero y al pueblo que ha querido reunir en torno a ti. Amén. Amén. Que tu pueblo, obedeciendo los preceptos divinos, superando toda adversidad, abundando en el bien obrar y respetando fielmente su ministerio, goce de paz en este mundo y pueda alcanzar reunirse contigo en la asamblea de los santos del cielo. Amén. Amén. Y a todo nuestro pueblo y a todos los aquí presentes, la bendición de Dios Todopoderoso. Acompáñame, por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo quiero que demos un aplauso a mamá Carmen, que está aquí presente y que nos lo dio. Bien, estamos saludando a la mamá de Monseñor José Salaverry Villarreal y están impartiendo la bendición a todos los presentes y los que nos siguen por la radio y por la televisión. Por Víctor Manuel. Con Juanjo. Gracias, gracias de verdad. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. De esta manera llegamos a la parte final y los invitamos a no moverse del dial. Vamos hasta la Basílica del Santísimo Rosario, que ahí tenemos la novena en honor al Señor, el triduo en honor al Señor de la Justicia. Y en la plataforma de televisión nos quedamos hasta con las últimas imágenes todavía. Adelante. Escaro Carnero, Segundino Landio Parodi, 26 años de su fallecimiento. Edson Manuel Castro Quispe, recordándolo en el día sonomástico. Alberto Abraham Ramírez Moreno, a un año y 7 meses. Antes de que él espera, las estrellas seguir. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Carmencita, gracias, gracias, mi amor, gracias, gracias. Qué bien, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chiquitito, oye, qué bien. Donde falte la esperanza, donde falte la
ser.